Bueno, este año se ha hecho de todas las actividades posibles. Lo único que no tuvimos mucho apoyo fue para tango y danza. Pero además, precioso todo, creo que la gente está completa, contenta. Y nosotros también estamos contentos hasta ahora, esperando a ver el fin de año, el año que viene, cómo se presenta, ¿no? Pero bueno, seguiremos como todos los años. Es un agradecimiento muy grande a todos, a ustedes, a la prensa, a los socios, a las compañeras de comisión, que estamos siempre en contacto. Y bueno, es un año muy lindo, muy lindo. Y también destacar eso, ¿no? Como lo adelantaba Fanny, las autoridades presentes, ¿no? Todos los talleristas que están aquí también hoy en esta actividad. Tenemos profesoras de gimnasia, de yoga, ¿viste? Tenemos todas las actividades. Tenemos una exposición de tejido que después, si ustedes quieren, muéstrenla. Tejido en crochet y tejido en dos agujas, que está muy lindo. Y bueno, y pedirle a la gente que nos siga apoyando el año que viene. Y que tengan un feliz año todos. Ahí está. Y bueno, también muchas actividades, ¿no? Con lo que es la Alegra Tu Vida, sí, también. Alegra Tu Vida, ese proyecto que se está cumpliendo ahora, Alegra Tu Vida, que fue por la UPP. Entonces, y bueno, vamos a descubrir un obsequio que tenemos ahí, una sorpresa, que ya la sorpresa la compañera la alargó, no se la aguantó. Agradecerles a todos los socios, la verdad que eso es lo que nos ayuda, la cantidad de socios que tenemos. Y seguir trabajando todos juntos, toda la comisión que podamos. Eso es importante, Ana María, ¿no? Bueno, a ti te ha tocado ser un poco la presidenta, porque siempre tiene que haber alguien, ¿no? Que ocupe el cargo, claro. Pero el hecho es el grupo, ¿no? Que se ha conformado de trabajo. Eso es lo que yo digo. La cabeza, porque no tengo más remedio, uno tiene que ser la cabeza, pero acá todos, siempre tratamos de hacer todo juntos y levantamos la mano y decir, nunca uno manda, decimos y a veces estamos todos, opinamos, votando, ahí está, decidimos votando y a veces opinamos alguno que no y bueno, y vemos, tratamos de ver, a ver. Así que yo estoy muy contenta con la comisión, muy cansada. Pero estoy muy contenta porque los compañeros nos hemos apoyado todos. Y bueno, también no tengo palabras con decir con ustedes, la prensa, con el municipio que siempre nos está dando una mano, con los profesores que también, todos. Yo agradezco a los socios, por supuesto, porque sin los socios no haríamos nada. Así que bueno, un millón de gracias a todos. Bueno, Fanny, te tocó un poco decir el discurso. Bueno, resumime un poco qué tenés escrito ahí y qué hay que destacar de todo este año. Lo que tengo escrito es que, en primer lugar, agradecimos a los fondos de iniciativas locales porque a través de sus representantes del gobierno departamental, el señor intendente José Luis Falero, el municipio local a través de, y hoy está Rosana Reyes en representación del gobierno departamental. El municipio local, a través representado con los concejales y el señor alcalde Sergio Valverde, también la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República, que siempre hemos tenido el acompañamiento de la señora Liz, que por problemas de agenda viene en viaje, está por llegar ya ahora, como te decían, la prensa tuvimos mucho apoyo y también está el apoyo que hemos tenido de los socios, ¿verdad? Nosotros tenemos 480 socios, no todos son los que asisten a las diferentes actividades, pero igualmente colaboran. Y hay actividades como, si yo hoy hubiera dicho que había baile, entonces la cosa cambiaba, había más gente, o que había una lotería, o que había una merienda, entonces capaz que había más gente que hoy, pero nosotros, la idea fue desde un principio de ampliar la propuesta de actividades sociales, porque pensamos que el adulto mayor tiene que tener actividades que le den conocimiento, que le den alegría, que lo comparta con sus compañeros, que pueda de esta manera muchas veces estar menos solo, tener preocupaciones, tener actividades que realmente le sirvan, ¿verdad? Y que se pueda de esta manera integrar más a la comunidad,
y este, no solamente local, sino que hemos ido a conocer formas de trabajo de otras, este, como la Jupensalto, que tiene más de 5.000 socios. Este, vinimos asombrados acá, no somos nada, pero este, tenemos una cantidad enorme de actividades, porque el plan Ibirapitá está dos veces a la semana. Hay yoga, hay este, dos grupos de educación física, un grupo de teatro, un grupo de coro, danza saludable, y estuvimos intentando también tejido y crochet, que hay una exposición muy hermosa por ahí.